Bueno, vamos a hablar de la emergencia alimentaria, pero en realidad no exactamente del proyecto de ley que hoy recibió media sanción de diputados, sino de la situación de la pobreza en la República Argentina, de la pobreza estructural. Alguien que mide frecuentemente y nos va dando justamente las cifras y la cantidad de personas afectadas, los rangos, cuántos son menores de edad, cuántos son mayores, cuántas mujeres y hombres, es el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Y nosotros estamos justamente con su director, Agustín Salvia, conectados ahora para analizar esta situación. Salvia, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, buenas tardes. Quería preguntarle, bueno, justamente hablar de esto, ¿no? De que pareciera que en Argentina estamos permanentemente en emergencia y por supuesto también alimentaria, ¿no? Bien, a ver, la emergencia efectivamente es crónica y es estructural en Argentina. Es posible que estemos en este momento atravesando una situación un poco más compleja y más grave que lo que venimos transitando ya en los últimos años. Pero si bien 2017 fue una especie de respiro, como se tuvo en otro momento en el 2011, 2012, en Argentina del siglo XXI venimos teniendo pobrezas y problemas de asistencia alimentaria, de seguridad alimentaria y de buena nutrición, sobre todo en la infancia, crónicos y graves para un tercio de la población en forma permanente. Entonces, más allá de alivios que puedan estar generando algunos de los ciclos económicos o burbujas de consumo, cada vez que aparecen estas crisis vuelven a aparecer en agenda el tema de la necesidad y de la emergencia alimentaria. Pero el problema es un problema mucho más estructural, que incluso saliendo de esta emergencia nos enfrentaremos con el problema estructural que tiene que más del 10% de los niños están muy mal alimentados y que en este contexto esos niños serán adolescentes y jóvenes en los próximos años, que esos niños no siempre son suficientemente visibilizados por las políticas sociales o políticas públicas, en materia de que más allá de que los hogares puedan tener un programa social, esto no solo no alcanza, sino que no es suficiente para cubrir las necesidades alimentarias. Los comedores escolares y los comedores comunitarios y parroquiales o de las iglesias ponen mucho esfuerzo, muchísimo voluntariado en este sentido, pero tampoco es suficiente porque las dietas no son de buena nutrición, de buena alimentación. Y el problema sigue siendo grave y lo aliviamos. Es como si estuviéramos tapando la fiebre o queriendo bajar la fiebre, pero el problema estructural no lo resolvemos. Es un problema serio para la Argentina que ha sido estos años, que ha sido estas décadas, pero también para la Argentina que viene. Efectivamente, ¿lograremos bajar la fiebre o efectivamente resolver los problemas de pobreza estructural que tiene este país? Salvia, usted mencionaba, además de un poco un alivio en el 2017 y en años anteriores, pero excepto esos momentos de cierto alivio o de bajar la fiebre, como usted dice, ¿va viendo una tendencia en un empeoramiento de lo estructural, como usted bien señala? Bien, yo creo que a partir de 2011 hay un quiebre y el proceso volvió a 2011, 2012, la tendencia es un agravamiento en los problemas de pobreza estructural, asociado fuertemente a un componente que no ha logrado reactivarse realmente a nivel social o socioeconómico, que es el empleo. Entonces, la falta de trabajo y la falta de empleo hace que, y la inflación, yo creo que son los dos componentes más importantes, hace que un hogar no tenga capacidad de planificación, tenga incertidumbre, padezca la inseguridad y el estrés, no enfrente los problemas del día a día con un proyecto, no tenga un trabajo que sabe que es un ingreso constante y permanente que le permite saber dónde invierte sus pequeños ahorros o cómo balancea sus gastos en función de su presupuesto. Esto junto a la falta de trabajo, porque el trabajo se pierde o porque es una changa o un trabajo precario que no tiene seguridad social, que no tiene un ingreso estable, que la inflación se lo va comiendo día a día, hace que efectivamente en este cuadro de situación, más allá de que el 30% de la población hoy tiene un programa social, los programas sociales no permiten salir de la pobreza ni cubrir estas necesidades fundamentales de la sociedad. Claro. Es el trabajo. Y el trabajo con estabilidad económica capaz de que las familias puedan aportar a su propio desarrollo humano e incluso al crecimiento del país.
estaría faltando en todo caso, porque usted bien apunta, muchas de estas personas, si no la mayoría, tienen un plan social. Y hay un montón. Hay planes del ANSES, hay planes nacionales, hay planes provinciales, hay una cantidad de situaciones y sin embargo estamos como siempre con el mismo panorama y usted dice, en algunos casos, hasta empeorando. Falta un... Y con respecto al trabajo, hay quienes dicen, pero bueno, llegan a la Argentina cientos de o decenas de miles de, no sé, venezolanos y consiguen trabajo. ¿Está faltando un plan que vaya como de alguna manera ordenando, guiando, que las personas puedan tener un seguro de desempleo, pero que a la vez haya una bolsa de trabajo y que a la vez para dar, ¿no?, un vuelco? Porque venimos haciendo lo mismo y estamos cada vez peor. Silvia, sí, a ver. Bien, a ver, son varios temas los que has mencionado, pero básicamente la dinámica económica argentina requiere estabilización y crecimiento. Venimos estancados en cuanto a crecimiento. Ahora, crecer no sería suficiente. Mirá, ya es esto un desafío. No venimos creciendo y es un tema importante. Sí. Y las crisis financieras e inflacionarias producen un choque todavía mucho peor para la gente. Pero necesitamos levemente crecer a manera moderada. Ahora, en un contexto de crecimiento moderado con estabilización de precios o variables macroeconómicas, tampoco sería suficiente estas condiciones para resolver el problema. Lo que se requiere, y también es cierto que hay cada vez mayores demandas de empleos calificados o hipercalificados y hay nuevas tecnologías que incorporan nuevas formas de trabajo y de empleo. Pero nosotros tenemos entre la población pobre una fuerte población que ha dependido fundamentalmente del mercado interno, de semicalificados o de baja calificación a la altura de ya tener 3 décadas con estos problemas. Pensemos que ya es un problema intergeneracional, no solamente coyuntural. Entonces, en este contexto, se requiere crear empleo mínimo, empleo de trabajo intensivo, capaz de aportar al desarrollo económico y social de la población. Hoy por hoy, pensemos en la cantidad de demandas de empleo que hay a nivel del cuidado infantil, cuidado de personas mayores, asistencia para justamente atender los problemas de inseguridad alimentaria o seguimiento de los niños y de las familias en situación de riesgo. Todo esto demanda mucho empleo, la recreación, el deporte, los servicios sociales, la construcción. Bueno, hoy por hoy es hora de invertir, no de gastar, de invertir justamente en mejorar el hábitat, las condiciones de vida, la asistencia social, el apoyo social, creando empleo a través justamente en las propias comunidades, a través de estos jóvenes desocupados, subocupados, semicalificados, que podrían ser recalificados o incorporados a proyectos de empleo que tengan carácter de escala, que tengan masivos, pero que tengan además impacto a nivel social en materia de inversión en capital humano, en capital social en los sectores más pobres. Esas sinergias no se fueron planificando. Se esperó que el programa social significara una transferencia de ingresos, eventualmente quienes formaran alguna cooperativa, eventualmente que con esos ingresos se generaran pequeñas demandas en los mercados locales comunitarios que incentivaran el empleo. A ver, todo esto ha sido necesario porque si no la situación sería peor. Pero no ha sido suficiente y por el contrario, termina cristalizando una situación de subempleo o desempleo estructural en donde es muy difícil volver al trabajo, a la rutina de un empleo, a un proyecto de empleo o de empleabilidad por parte de la población. Todo esto requiere ser resuelto, pero en el marco de un plan integral. Un plan integral que no es solamente la toma de decisión de una emergencia alimentaria o atender hoy por hoy este brote de necesidades que efectivamente existen en la sociedad. Necesitamos planes mucho más integrales. Junto con la emergencia alimentaria habría que plantear la emergencia sanitaria y junto con la atención prioritaria a la infancia de materia de alimento habría que mejorar las dietas alimentarias de las escuelas, de los comedores comunitarios. Junto con esto proveerlos de medicamentos, vacunas, asistencia y a las madres de educación y capacitación. Bueno, a ver, las tareas que tiene este país que vive en el subdesarrollo o la parte del país que vive en el subdesarrollo, hoy por hoy requiere de mucho trabajo, también requiere de mucha inversión. También, yo soy muy esperanzador, porque también va a requerir de la iniciativa privada que aporte y colabore y contribuya en el desarrollo económico de estos sectores, en el desarrollo y en la inclusión social. Tenemos un país por hacer, casi es un tercio del país. Pensemos que son casi 15 millones de habitantes postergados en materia de bienes y servicios básicos de la modernidad.
Bueno, ¿cuánto hay por hacer? Muchísimo. Usted hablaba de algunas situaciones como planes de salud, de emergencia sanitaria o acompañamiento, y sabemos, porque nos consta, de que hay planes y situaciones que se van aplicando en algunos casos en una provincia, en un municipio, pero es como son como espasmos, ¿no?, de ayuda. No hay... ¿No sería hora de establecer, cuando se hablan de estos puntos de coincidencia para una Argentina que deberían firmar candidatos, etcétera, ¿no sería hora de establecer justamente una base de acción que no se modifique, no importa quién gane una elección, como para que esa estructura sea a nivel nacional y pareja? Mire, yo creo que una crisis es realmente lamentable, pero también abre una ventana de oportunidad. Ahora, esa ventana de oportunidad tiene que ser aprovechada políticamente por quienes nos dirigen políticamente, cualquiera sea la línea político-ideológica. Esto significa efectivamente confrontar con el problema, no a través de respuestas que es clientelares o que asistan a una mesa chica y repartan de alguna manera beneficios, premios y castigos. Requerimos una política de Estado. Políticas es una oportunidad justamente para llevar adelante políticas de Estado mucho, con un horizonte mucho más desarrollado, mucho más inteligente y mucho más integral. Ahora, es también importante tener en cuenta, no sé lo que salió votado ahora en el Congreso, no tuve la oportunidad todavía de leerlo, pero hoy por hoy quienes deberían operar todos los programas sociales y los programas de intervención, ya sea de emergencia como estratégicos, es el Estado federal. Por lo tanto, hoy por hoy es responsabilidad de los municipios y las provincias y del Estado Nacional atender estos problemas. Hoy por hoy se canalizan muchos de los recursos hacia los movimientos sociales, que ocupan y hacen un papel extraordinario a nivel social. Pero no es el mecanismo. El mecanismo federal y republicano es que esas partidas presupuestarias, esa asistencia económica, se vuelque sobre los estados federales. Es decir, que a través de los municipios y las provincias, que quienes son los que están en el territorio, articulen con los movimientos sociales, con las iglesias, con las ONGs, con los hospitales, con las escuelas, políticas mucho más integrales de intervención. Un movimiento social no va a poder intervenir integralmente en una población de emergencia. Un Estado Nacional muy distante, a miles de kilómetros de ese lugar, enclavado y lleno de vulnerabilidad o plagado de vulnerabilidad, tampoco va a saber cómo intervenir. Necesitamos que los dirigentes políticos, los agentes territoriales, operen en materia territorial y articulen políticas que están relativamente focalizadas en función de las necesidades de esos municipios o de esos territorios, y que no es lo mismo lo que ocurre en Chaco que lo que ocurre en Chubut. Por lo tanto, requieren una mirada institucional que a su vez fortalezca las instituciones. Esperemos que, como usted dice, ¿no?, esta sea una oportunidad, además de una realidad que ya es repetida, una oportunidad para fijar esos objetivos y poder salir en algún momento de esto que ya es crónico para nosotros. Gracias por su tiempo y buenas tardes.